Muy buenas, amigos de Vandal y amigas también. Muchas gracias por ayudarme con los colores a la hora de conectar los cables. Perdonad por haber empezado un poquito más tarde, pero había que configurar todo bien. Como siempre, decidme si me escucháis correctamente, si está todo bien, ¿vale? Que veo que ya hay gentecilla por aquí. Ahora voy a ir saludando a todo el mundo. Voy a acompañar un poquito por aquí la ventana para que os vea mejor los comentarios y así podamos ir compartiendo este directo. Como veis, estamos con Outer Wilds. Para mí, una de las sorpresas, la verdad, de lo que llevo de año. Uno de esos juegos chiquititos que seguramente, como el de ayer, como ese Bastard Void, pasan un poco desapercibidos a veces por el gran público, pero que en este caso son preciosos. O sea, me ha parecido un juego precioso, un juego cautivador y que te atrapa desde el primer momento. O sea, a mí me dejó alucinado porque en su sencillez yo creo que reside gran parte de su encanto. Vamos a ir empezando, voy a reanudar la expedición, ¿vale? Leo por ahí los comentarios, bueno, a Michael Rey, a Philip Huertas, que me iban dando un poco de ayuda con los cables. Michael Rey, ahora le explicaré un poco de qué va el juego, que dice que lo ha jugado pero que no lo entiende. Yuanía, que también me decía algo de los cables. Joel84, Nashi, muchas gracias por estar por aquí. Señor Milo Ricardo. Philip Huertas, que hablaba de la música. Pues sí, la verdad es que esa música es una pasada. Cacique, ahora os explico un poquito de qué va el juego. Ahí estáis viendo que estamos despertando. No es de miedo, ¿vale? Es todo lo contrario, es un juego muy bonito y lo vais a ir viendo ahora. Me he saltado el tutorial, ¿vale? Pero porque yo creo que no tiene... Está bien, pero bueno, luego lo veréis, no tiene mucho misterio. Amanecemos aquí, justo en este mismo sitio, y lo que tenemos que ir es a ver en este pequeño planeta en el que amanecemos, a buscar los códigos de lanzamiento de la nave, porque somos exploradores del espacio, pertenecemos a una compañía un tanto peculiar por las herramientas que utilizan, que se llama Outer Wild Adventure, o Venture, y como digo, en principio estamos ante un videojuego que yo creo que mezcla No Man's Sky, pero mucho más narrativo, ¿vale? Aquí no vais a encontrar crafting, no vais a encontrar tiroteos, no vais a tener que hacer recolección de materiales, sino que se basa más en la narrativa, ¿vale? Ahora os enseñaré un poco cómo va, incluso podemos dialogar con diferentes personajes, elegir respuestas, como veis aquí. Nosotros somos también una raza alienígena de este tipo y, como veis, es un sitio súper bonito, con esa estética un poco que recuerda también a Firewatch, a estos videojuegos independientes que funcionan tan bien, con un estilo cartoon, porque ahí tenéis nuestra nave. Ya nos han avisado antes del despegue que algunas han estrellado, que no son las más estables, en fin, no transmiten mucha confianza, pero ahora os voy a enseñar un poco cómo funciona la mecánica de juego. Me voy saludando por aquí. Dice Philip Huerta, yo pensé que no iba a salir y aquí lo tenemos. Sí, la verdad es que se anunció con mucha más expectación de lo que podría parecer, o sea, parecía que era un proyecto mucho, mucho más ambicioso. Aquí tenéis ese bonito amanecer también, os voy a enseñar esta zona donde es el primer pueblo, donde nos enseñan básicamente a controlar todo lo que vamos a poder llevar. Y la verdad es que en ese sentido me ha sorprendido lo bien que ha salido el juego. Ya os adelanto que seguramente mañana o muy pronto tendréis análisis en Vandal y la nota van a ser muy positivas, tampoco os sorprenderá porque lo están siendo en general. Y aquí tenéis nuestra nave, ¿vale? Con ese estilo que me gusta a mí tanto, como veis, unas plantas aquí, todo un poco steampunk, pero a la vez gamberro, porque el juego también es muy divertido, o sea, tiene un humor bastante peculiar que me ha gustado mucho. Vamos, el traje, ¿vale? Que tenemos. Y esta es la única parte en la que vamos a tener un poquito de supervivencia. Tenemos oxígeno y tenemos el combustible para el proyector, ¿veis? Que podemos volar, pero bueno, aquí no funciona. Y ahí lo veis, detecta de peligros, elimina las zonas oscuras, tenemos un lanzador espacial. Sí, por ahí me preguntáis si el juego es de Microsoft. Os aviso que ya está disponible, sale en Epic Games Store, ¿vale? Es exclusivo de la tienda de Epic en PC. No se sabe por cuánto tiempo, han dicho que no lo iba a ser para siempre, o sea que estaban trabajando en lanzarlo en otras plataformas.
suponemos que en Steam, y lo mismo sucede con Xbox. Ahora mismo está disponible en Xbox, y para quien lo quiera pueden pagar unos 24,95 euros, creo que son, pero si lo queréis también lo podéis jugar a través de Xbox Game Pass totalmente gratis. Hoy ya lo tenéis, igual que Bastard Void, que probamos ayer. Dos juegos muy interesantes que los podéis probar. Como veis, aquí tenemos nuestro mapa. Es un mapa pequeñito. Tenemos todos estos planetas que descubrir. Como veis, tenemos el Sol. Nosotros vivimos aquí. Y vamos a ir descubriendo todos estos mapas, ¿vale? Cada uno de ellos, en esta misión que he cargado, que no está completa, veis que se van abriendo diferentes hilos narrativos. O sea, en cada zona a la que vayamos, vamos a encontrar una nueva historia. Pero bueno, la mejor forma de que lo entendáis, ¿vale? De que veáis cómo funciona. Y esa orientación que os decía yo a... perdona, que estaba leyendo alguna preguntilla. Esa ambientación que os decía yo al estilo No Man's Sky es por esto. Porque directamente podemos arrancar la nave. Espero no estrellarme. Pero bueno, podemos arrancar la nave. Ahí veis que dejamos de lado el planeta. Y tal cual despegamos de manera súper bonita, pues nos encontramos en el espacio. Ahí tenéis el espacio. Podemos mantenerlo para que se estabilice. Pero bueno, ahí lo tenéis. La verdad es que es súper, súper bonito. Y desde este espacio, ¿vale? Que aparte nos podemos bajar si queremos. Señalar con el telescopio, pues si queremos buscar señales, ¿veis? Que son unos músicos, luego os explicaré un poco eso. Incluso lanzar exploradores, ¿vale? Podemos lanzar un explorador y ver que podemos encontrarnos ahí para hacer fotos, ¿veis? Como si fuéramos una de estas. Podemos mandar un... Vamos a recuperarlo. Podemos mandar una sonda al sol y empezar a hacer fotos. Y ahora veremos cómo se va a freír. Eso es una de las opciones que tenemos, ¿vale? Podemos guardarlo. Y vamos a ajustar la velocidad para que no se mueva. ¿Veis? Nos podemos bajar. Podemos consultar las cartas estelares, por ejemplo, desde aquí. Vamos al mapa y decimos, bueno, pues quiero ir a... Bueno, a una que yo ya he ido para que lo veáis. Vamos a ir ahí, ¿vale? Vamos a ir a Abismo del Gigante, ¿vale? Que hay una torre bastante chula. Pues vamos a ir ahí. Vamos a navegar hasta esa zona. Vamos a ver si la encontramos. Podemos activar incluso el piloto automático. Esa es la luna, creo que es esa. Abismo del Gigante, ¿vale? Podemos activar el piloto automático para que nos acerque hasta el planeta. Decidme si lo escucháis bien o si queréis que suba un poquito el volumen del juego. Pero bueno, podemos ir nosotros por nuestra cuenta o bien dejar que se acerque. Pero bueno, voy aprovechando y leo comentarios. ¿Tiene online? No, no tiene online. Es una aventura para un jugador. Así que no tiene online. Vale 24 euros, como decía por ahí Felipe Huertas. Iván Silva le ha gustado mucho. Bueno, ahora veréis cuando entremos en el planeta cómo es eso. Es No Man's Sky, pero centrado completamente en la narrativa. El guión está muy bien estructurado y todavía no habéis visto la parte para mí más alucinante del juego. Vamos a ver esa nave, vamos a frenar. A ver si nos da tiempo a frenar, vamos muy rápido. ¿Veis esa nave que era de la que se ha roto cuando despertábamos? Nada más despertar, esa pequeña nave se ha roto. Y creo que podemos acercarnos a ella incluso, ¿vale? Hay que tener cuidado para no romperla. Pero veis que hay una pista de aterrizaje ahí. Eso azul es una pista de aterrizaje. No es la más fácil, eso os lo aseguro. Pero bueno, veis que hay una nave que nada más empezar se ha roto. Pero bueno, estamos entrando en la atmósfera del planeta. Vamos a girarnos hacia el planeta, a ver qué nos encontramos por aquí. Y bueno, ahí tenéis. Este es el primer planeta al que hemos venido. Y como veis, hay agua. Y hay una enorme tormenta de agua. Bastante chula, la verdad. Como veis, podemos navegar también por el fondo. Y fijaos el planeta. Podemos recorrer por completo, libremente. Hay que tener cuidado con las... con los torbellinos. Y vamos a ver si encontramos
unas ruinas de una antigua civilización que la verdad es que están muy muy chulas. Ahí veis que ahí se está estrellando también estructuras, ¿veis? Y vamos a intentar aterrizar ahí. Si no nos estrellamos, bueno, más o menos hemos aterrizado. La nave se puede romper, pero bueno, más o menos. Podemos sacar la cámara de aterrizaje, pero no ha hecho falta. Nos hemos abrochado bien. Ahí veis, ¿vale? Lo que hemos hecho. Aquí podemos alejarnos y ver todo el sistema, ¿vale? En principio nosotros hemos empezado ahí, en nuestro planeta, en Lumbre, y nos hemos ido moviendo hasta esta zona. Podemos visitar cualquiera de las zonas, lo único que, como veis, están en constante movimiento. Y ahí tenemos el planeta, y ahí tenemos esa nave, que luego también podremos ver, que como veis no era el lugar más fácil de aterrizaje, pero bueno, nosotros nos dice que estamos ahí dentro, así que ya sabemos dónde estamos. Vamos a salir al exterior, porque lo podemos hacer tranquilamente, nos salimos, y vamos a ver qué sucede aquí. Como veis, esto es uno de los motivos de lo que está pasando aquí, ahora veréis por qué, es que hay una antigua raza alienígena, Que tenemos que descubrir lo que está pasando. Nos han dado por primera vez en esta iniciativa tan peculiar un traductor de esa lengua antigua, de esa lengua olvidada, y por primera vez pues somos el primer astronauta de la... Cierto, vamos, podemos volar, bueno, vamos a volar hasta allí. Oh, me caí. Pero bueno, subiremos. A ver si puedo salir del agua. Puedo subir allá arriba. No me da el impulso suficiente. Como decía, me preguntáis por ahí cuánto dura. Bueno, dura aproximadamente unas 20 horas, calculo yo, más o menos. Te puede durar un poco más, te puede durar un poco menos, dependiendo un poco de cómo juguéis y de los secretos que queráis resolver. Pero bueno, la historia son unas 20 horas, así que está guay. El universo, me preguntáis por ahí, no es excesivamente grande, ni los planetas están muy vivos, ni nada por el estilo. Pero creo que en parte... Vale, ahora sí que he llegado. Y aquí podemos sacar, ¿veis? El traductor. Es un taller de estatuas. ¿No? Tenemos el explorador que le podemos lanzar, pero bueno, aquí no hace nada. Como digo, no es muy grande, no es excesivamente tampoco activo, pero sí que nos viene... ¡Oh, wow! He cambiado la gravedad, como habéis visto. Pero no creo que sea algo necesariamente negativo. Como digo, lo gracioso, lo que me ha gustado a mí de la propuesta, es que las cosas que hace, las hace muy bien. O sea, en el sentido de que no es excesivamente grande, no es excesivamente ambicioso, pero tiene su encanto, y yo creo que tampoco es muchas veces necesario que hagan tantas y tantas cosas los juegos, sino que las pocas que hagan, las hagan bien. ¿Crees que agregarán en el futuro más sistemas solares o más planetas? Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor una segunda parte, pero no tiene, yo creo, ese carácter expansionista... el videojuego, pero bueno, nunca se sabe. No han dicho nada a día de hoy, pero habrá que estar atento. Yo creo que con lo que ofrece está bastante, bastante bien. Pero bueno, aquí vemos que podemos traducir nuevas palabras. Eso es la sonda. Ahí lo tenemos. Esta noche va a probar las estatuas nómicas. Lox dice que quizás sea peligroso, así que no podemos ir. Vamos a ver si carga el siguiente. Vamos a ir traduciendo. Yo creo que ya está. Ah, no, ahí. Pero si en vez de usar la puerta nos escabullimos por la otra entrada, ¿alguien quiere hacerlo? Yo también tengo muchas ganas de ver la prueba, Lami, pero es demasiado arriesgado. No creo que debamos ir. Quizá Fox nos deje ver una prueba más adelante. Fox dijo que específicamente que no hiciéramos eso. Bueno, parece que iban a hacer unas pruebas, y como veis hay como logos
del torbellino, así que puede ser que por eso se cargaran directamente el planeta. Veremos a ver qué es lo que ha sucedido. Yo creo que, como os comentaba, una de las claves es el guión. Es un juego que narrativamente funciona muy bien, es muy cupo en ese sentido, o sea, no es un juego muy ambicioso, pero está muy chulo. Dice por ahí que si no aburre verte recolectar solo, ¿no? Aquí no hay... ahí tenemos el huracán. Nos está atacando aquí. Y nos ha avanzado... fuera del espacio. ¿Veis lo que acaba de suceder? Creo que el huracán acaba de lanzar fuera del espacio del sitio en el que estábamos. O sea, nos ha dejado fuera. Vamos a ver qué pasa si entramos aquí. Parece que estamos volviendo. Pero nos había lanzado fuera del espacio. Estos huracanes están como lanzando las estructuras de piedra, ¿vale? Vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos. A lo mejor vamos a necesitar subir al espacio para leer esto. Pero bueno, ahí tenemos una primera lectura. Bienvenidos al abismo del gigante. Amigos, me emociona mucho que puedan conocer las estatuas. Pues nada, yo creo que nos van a tener que lanzar al espacio exterior para poder mirarlo. Exacto, como dice Félix Huertas, me preguntáis por ahí si no hay combates. Todo se basa en avanzar y explorar. Como decía, no hay crafting, no hay tiroteos... no hay nada, simplemente es avanzar, ir explorando cada planeta, ver qué te ofrece cada uno de ellos. Y ahora os enseñaré, porque todavía no está pasando, pero una de las mecánicas claves del juego es que una vez muramos, ¿vale? Volveremos a entrar en un bucle. O sea, no vamos a morirnos ni perder el progreso o quedarnos donde estábamos, sino que volveremos al planeta inicial. Todo, entre comillas, se reiniciará, pero mantendremos la progresión. Yo creo que eso está muy bien, en el sentido de que nos permite... se integra perfectamente casi con el guión, que se basa en eso. Además, es bastante gracioso todo lo que propone en ese sentido. Y como digo, el juego gira en torno a eso, a que estamos atrapados, de repente empieza la misión, tenemos un accidente, sea el que sea, morimos, y a partir de nuestra muerte, pues volvemos al principio. Entonces vemos a nuestro compañero, para el que todavía no hemos salido de allí, como si fuese el principio del juego, y nos dice que nada, que qué hacemos ahí, que qué nos está pasando y tal, y le decimos que hemos muerto, y claro, no nos cree al principio, no se cree que hayamos muerto y hayamos vuelto a la vida, pero bueno, eso es lo que sucede. Vamos a ver el combustible, lo que nos dura, a ver si no me quedo aquí atrapado. Algún problemilla he tenido alguna vez con esto. De aquí. Vale. Dice, este juego es... O sea, vamos a hablar Bird. Sí, está desde hoy en Game Pass y el juego solo está en Epic Games Store y en Xbox Game Pass, ¿vale? No está en PlayStation 4. El estudio ha dicho que está trabajando por lanzarlo ahí, ¿vale? Todavía no saben si lo harán o dónde lo harán. Pero en principio están trabajando para hacerlo, ¿vale? Así que nada, como nos queda poco combustible, vamos a intentar viajar a otro planeta. Quiero que veáis un par de ellos o tres durante el directo para que aprovechéis y lo veáis lo mejor posible. Aunque no veo mi nave. En fin, no sé dónde habrá terminado mi nave. Pero no está donde la dejé. A la aeronave está por allí. Pues nada. También podemos bucear, podemos buscar por aquí. Vamos a ver dónde hemos dejado la aeronave, dónde nos la ha aterrizado. Porque cuando ha salido volando, creo que la nave se ha estrellado otra vez. Pero bueno, podemos entrar por aquí. Así que vamos a adentrarnos de nuevo en la nave. Ahí estamos. Pues nada, estamos de nuevo en la nave. Y ahora creo que deberíamos dirigirnos a otro planeta. ¿Ves? Ahí tenemos una nueva aventura, y donde vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, podemos ir
A mí esta me gusta mucho, pero es bastante complicada. Vamos a ir a Gemelo Brasa. Que como digo, está bastante guay. Vamos a intentar despegar, vamos a salir de aquí. Ahí veis cómo salimos. Ya hemos salido de al espacio exterior. Y vamos a buscar Gemelo Brasa. Vamos a ver si desde aquí lo podemos encontrar. Bueno, vamos a ir subiendo mientras tanto. Para ganar algo de altura. Ese es el sol, que nos puede matar en cualquier momento. Ahí tenemos Ondanada Frágil. El abismo. Vamos a ir allí, si no, si más o menos da. Espino oscuro y abismo del gigante. Venga, vamos a espino oscuro. Vamos a alinearnos. Dice. Bueno, Joania se tenía que ir. Dice que nos desea suerte con el streaming. Pues nada, muchas gracias. Vicente no está muy convencido con el juego. Dice que es un poco rollazo. Con los buenos títulos que están por venir. Como digo, es un título sobre todo orientado a gente que le guste este tipo de aventuras, tanto narrativas como centradas un poco en la exploración. Podría decirse que es un No Man's Sky totalmente opuesto, por decirlo de alguna manera. Es como, en vez de recolección, creación, multijugador, ahora es simplemente la narrativa, la posibilidad de entrar en un mundo que te ofrece un montón de posibilidades en ese sentido para descubrir una historia de manera sencilla, sin más preocupaciones ni. Nada, estaba leyendo algunas preguntas. Cacique dice que le gusta. Pues nada, eso es lo importante. Aquí tenéis este planeta, que es bastante peculiar, ¿vale? Vamos a adentrarnos en él. Podemos lanzar un explorador. Para que veáis que podemos ir haciendo fotos. Y este planeta, por ejemplo, que yo creo que no voy a acertar, no he metido ganasta, no. Este planeta, por ejemplo, está vinculado directamente con el nuestro de origen. No voy a decir cómo, pero está vinculado con nuestro planeta. Vamos a entrar para que lo veáis y así yo creo que os podré enseñar también. Mira, si hago lanzo una sonda ahí, se va a colar por el agujero. Y ahora veréis lo que os estoy diciendo. Veis cómo nos atrae la gravedad. Él sigue adentrándose. Nosotros podemos ir haciendo fotos. Podemos hacer de la vista delantera, de la vista trasera. Y bueno, este lugar es bastante peligroso. Como podéis ver, fijaos dónde se está metiendo. Hay como plantas. Y esos son seres abisales. Veis que lleva como una luz. Pues todos los que son. Todas esas luces son seres abisales. La cámara, la verdad, es un buen lanzamiento. Y aquí tenemos que descubrir qué está sucediendo también. Sí, Ángel, si parece mucho a No Man's Sky, pero como dice Juanito por ahí, no hay crafteos ni farmeos. El juego es básicamente un juego de exploración, ¿vale? Ahí tenéis a un enemigo y ya podemos empezar a huir porque nos va a matar. ¡Ah! Nos han comido. Este sitio es súper complicado. Y así os enseño la mecánica de la muerte, ¿vale? En principio veis que acaba de morir y vamos a ver una retrospectiva de todo lo que hemos hecho hasta morir. ¿Veis? Cómo hemos entrado en el planeta, nuestro viaje hasta el planeta, todo lo que hemos hecho en el anterior. Y esta raza alienígena, de la que desconocemos su origen o lo que está haciendo, nos devuelve al principio, ¿vale? Ahí veis cómo se muere, cómo vemos estrellarse esa nave. ¿Os acordáis que hemos pasado al lado de ella, que estaba explotada? Y ahora nos levantamos. Y si hablamos, por ejemplo, con nuestro compañero, dice: tienes suerte de que me encuentre en un bucle temporal, porque si no, ya me habría muerto.
Dice, piloto automático, condujo mi astronave directamente al sol, que esa fue otra de las muertes que tuvo. Y este, por ejemplo, te dice, tú tienes suerte de que no te prohíba volar por razones médicas, porque no tengo ni idea de lo que de que me estás hablando. Vale. ¿Puede morir de frío o de calor? Bueno, puede morir. Si te acercas al sol, por calor vas a morir. Pero no hay ese tipo de supervivencia. Sobre todo de oxígeno. Puedes morir porque te falte oxígeno, entonces mueres, ¿vale? Es la única forma de morir. Y luego, aparte, pues estrellándote la nave, que te coma un bicho como nos acaba de hacer a nosotros. Hay un montón de formas. También podemos volar dentro de este planeta inicial, podemos volar a diferentes sitios, ¿vale? Hay una pequeña trama al principio y aquí podríamos ir donde nosotros, ¿vale? Donde nosotros quisiéramos. Oh. Para arriba. Por cierto, yo lo estoy jugando con teclado y ratón y, sin embargo, vas a ver, hondonada frágil. Bueno, vamos a ir ahí ahora. Oh. ¿Veis cómo se ha roto parte de la nave? Eso no es bueno. Ahí habría que. El piloto automático. Creo que es el piloto automático lo que se ha roto. Pues estamos apañados entonces. ¿Ves? Entonces se pueden romper diferentes cosas. Podemos aterrizar aquí. Vamos a ver si no la reventamos más la nave. Vale. Por ejemplo, podemos bajarla y arreglarla. Arreglar la nave. Y vamos a ir a onda nada frágil. ¿Vale? Pero bueno, vamos a arreglar primero la nave. Tenemos el registro. El registro de astronave. Mapa. Ahí vamos a dirigirnos ahora. Ahí vamos a arreglar la nave. Eso nos ha roto. Nada, ya la tenemos arreglada. Como veis, podemos aparcar la nave donde queramos. Y ahora ya despegamos. Juan Connor me pregunta que si podemos ir al planeta que queramos o hay un orden preestablecido. Nada, hay total libertad para que vayamos donde queramos. Al comienzo de la aventura nos podemos dirigir a cualquier sitio. Ahí tenemos el intruso, al farol. Como habéis visto, os he enseñado todo lo que se puede hacer. Pero es total libertad. Nosotros vamos avanzando en la historia como queramos. Y la verdad es que está muy bien planteado. Dice Pablo, qué mal. Acostumbrados a nos tiene la industria, sobre todo los AAA. Todos queremos combates y mundos abiertos. Sí, es lo que os digo. Yo creo que este videojuego apuesta por algo diferente. Yo al principio no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Pero la verdad, bueno, no voy a poner. Pero la verdad es que me ha sorprendido para muy bien. O sea, porque por eso que tú dices. Pues estamos muy acostumbrados a que todos sean combates, todos sean ese tipo de cosas. Y este videojuego plantea algo más sencillo, pero para mí bastante, bastante divertido. Es muy, muy divertido que a veces eso, se dejen de tanta, no sé, juegos parecidos, por no decir iguales, y hagan cosas diferentes. Os decía antes lo del mando, ¿vale? Yo lo estoy jugando en PC, lo estoy jugando con teclado y ratón. Y a lo mejor veis que condujo un poco mal, pero ellos mismos aconsejan que se juegue con mando, ¿vale? En caso de PC, pues no hay ningún problema, pero bueno, hemos aterrizado más o menos. Pero desde el propio juego nos dicen que juguemos con mando. Sí, es cierto que no es el mejor control con teclado y ratón, con mando tenemos un poco más de control, pero bueno, está bastante, bastante bien de todas maneras. Bueno, pues hemos llegado aquí a un nuevo planeta. Lo estoy jugando en Epic Games y aquí no hay logros, así que no te puedo decir exactamente. Como veis, hay una nave de alguien que aterrizó. Por cierto, no he utilizado. No recuerdo ahora cómo se sacaba, pero tengo aquí. Bueno, ahí tenéis el planeta. Lo debería sacar. Vale, no me acuerdo ahora. Porque está jugando también con el teclado y el ratón. Vale, ahí tenemos la sonda. Pero lo que quiero sacar. Ahora miraré cómo se activa. Porque tenemos. Mira, tenemos una grabación. Esto es un astronauta que vino antes.
Y ahí nos están contando un poco. ¿Veis? Bueno. Vale. Este es el señaloscopio, que era lo que estaba buscando. ¿Veis que aparecen como música cuando acercamos? Pues nos dicen también que podemos buscar. ¿Veis? Hay alguien. Podemos ir buscando señales, tanto de Adventus como fluctuaciones cuánticas, que es una cosa que sucede con las alienígenas, como escondites, como sobre todo eso los Otherworld Venture, que son personas que van equipadas, o bueno, alienígenas, con todo tipo de objetos, y la verdad es que está bastante, bastante guay. Bueno, dice, lo que no sé si a lo mejor te metes en un planeta y te faltan recursos, puede que no puedas sobrevivir en ese planeta y te toque volver a otro. No, en principio no hacen falta, y veis que el juego es bastante, bastante chulo, bastante bonito. A pesar de que es sencillo, utiliza el motor Unity, pero la verdad es que está bastante guay. Vemos este pedazo de vista de todo el universo, de todo nuestro planeta solar. Y estos pedruscos que van cayendo y que son bastante peligrosos. Espero que no caigan en la nave. Ha caído en la nave justo. Uf. Vale, no ha caído en la nave. Me ha faltado poco, pero no ha caído en la nave. Nada, vamos a descubrir a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Veis también? Que ha cambiado la gravedad. Tenemos 0,7, 0,8. Y por lo tanto ahora volamos mucho más de lo que volábamos en el anterior planeta. Ahí lo veis. Esto puede ser un poco peligroso. Uf. Me he hecho bastante daño con el aterrizaje. Pero bueno. No sé si podremos bajar ahí. Me da un poco de miedo. Creo que irá por la nave. Me preguntáis por la elección de la trama. Como digo, el juego es totalmente libre. O sea, podemos elegir nosotros lo que queremos hacer en cada momento. Y bueno, pues ya donde queramos empezar, donde queramos ir, ya depende un poco de lo que hagamos, ¿vale? No hay ningún problema. El juego no te pone en ese sentido limitaciones. Y voy a intentar ir con nuestra nave al centro del planeta, que parece que está hueco. Por aquí no puedo entrar. Pero bueno, entraré por el otro sitio. Decidme si queréis que suba un poquito el volumen del juego. Yo creo que se escuchará bien. No hay muchos efectos ni nada. A ver si conseguimos entrar en el planeta. Y ahí veis. Uf. Como veis hay un agujero negro aquí. Así que nada, como buen ser humano, aunque estos son alienígenas, si hay un agujero negro hay que meterse en el agujero negro siempre. Y bueno, ahí veis. El agujero negro, que es esto. Nos ha sacado ahí, o sea que ya sabemos, por ejemplo, que ahí hay un atajo, imagino, vamos a probarlo otra vez, para entrar en el planeta. Nos pregunta por ahí Jonathan Quispe que si haremos directo de Pokémon, pues sí. Hay que entrar con fuerza, si no la nave no entra. A ver si entra ahora. No, parece que... No somos capaces de entrar, solo es capaz de salir. Y como veis hay un montón de objetos, un montón de cosas, un montón de historias por aquí repartidas. Parece que ha hecho tope ahí con el agujero negro y se ha parado. Pero veis que esto también es una nave alienígena. Así que nada, vamos a parar aquí. Y vamos a...
Vamos a acercarnos a la nave a ver qué nos encontramos. Esta es un poco la temática del juego. Ya la investigaremos. Vamos a acercarnos a la nave porque nos estamos quedando sin combustible. Creo que la nave se está alejando de nosotros, así que posible que vayamos a morir. Acabamos de perder la nave de vista. Vale, ahí está la nave. ¡No! Ahí tenemos más trocitos espaciales. Parece que se acerca como el agujero negro. No ha sido buena idea la de salir al espacio. No, no vamos a llegar. En fin, es muy posible que muramos. ¿Veis? Nos estamos quedando sin combustible. Así que a lo Gravity creo que vamos a morir aquí. Vamos a quedar en el espacio. Vale, parece que llegamos. Ah, no podemos, nada. Está empezando a consumir el oxígeno, pero ya no nos podemos acercar a la nave. Así que vamos a morir. ¿No le has dejado el freno de mano? Pues no, la verdad es que le tenía que haber echado el freno de mano. 3 minutos de oxígeno restantes. Vamos a utilizar el oxígeno como propulsor. Pero claro, estamos gastando muchísimo. Y no, así que vamos a morir. Bueno, pues nada, otra muerte. Ya sabéis que aquí el bucle de morir, revivir y volver a empezar es una mecánica de juego. Así que, nada, vamos a volver a empezar. Ahí veis cómo viajamos, como hemos visto antes. Y repasamos un poco nuestra aventura por ese planeta. Yo, más que nada, quiero que veáis diferentes sitios para también que conozcáis los planetas, un poco las peculiaridades de cada uno. Así que, bueno, vamos a... Tenemos las líneas de diálogo en este personaje. Trance Spain nos pregunta que si está para Play 4. No. El juego solo ha salido en Epic Games Store y Xbox, ¿vale? Tanto comprándolo como a través de Game Pass lo podemos conseguir. Y en Epic Games, ahora que están de rebajas y tal, lo podemos conseguir por 21 euros. Así que bueno, si tenéis Game Pass... Yo gustan este tipo de videojuegos, yo sinceramente os lo recomiendo, creo que os lo vais a disfrutar. Vamos a ir a un nuevo lugar. Vale, creo que podemos ir ahí, a gemelo ceniza. Podemos ajustarlo con el piloto automático, ¿veis? Damos a la X en este caso, nos alinea y empieza y se activa, ¿vale? Este es otro planeta, antes habíamos ido a este que vamos a sobrepasar abajo. Y ahora vamos a entrar en este, a ver qué sucede. Bueno, ahí tenéis otro también. Vamos a ir a ese árbol, que me ha gustado este árbol de ahí. Vale, no ha sido el mejor aterrizaje, eso sin duda. Intentar salir, no nos queda mucha propulsión, como veis se está rompiendo la nave. Voy a bajarme aquí y arreglar esto un poco, el estropicio que he hecho. Bueno, por aquí he escuchado alguna rotura más, pero no sé dónde está.
Bueno, yo creo que esto nos da para tirar un poco. Vamos a ver si conseguimos despegar, ¿vale? Ahí tenéis que estamos unidos con ese planeta. Pero yo lo que quiero, uff, es que está roto y esto no va fino. ¿Veis? Ha roto el impulsor, entonces la nave no termina de ir bien. Pero bueno, somos astronautas, así que nos apañaremos, más o menos. Madre mía, qué viaje. Al igual debería parar. Venga, voy a arreglarlo. Tiene que ser el impulsor, pero no sé dónde está. Sí, la nave está ahí, debería estar roto esto, pero... Mira, dice que hay una señal cercana no identificada. Vamos a ir andando, a ver si lo encontramos. Uf. A ver si encontramos algún... Tiene que haber una más cerca, dice esto. ¿Veis que hay unas ruinas? En fin, esto es... Esto es un poco la historia de la aventura. Es... Como digo, más chiquitito de lo que puede ser un No Man's Sky, no tan ambicioso a nivel jugable. Pero a nivel narrativo, de misterios, nos ofrece muchísimas horas de juego. Hay puzzles, en fin, está muy muy bien. Y aquí tenéis donde hemos entrado ahora. Y hay que tener cuidado con eso porque nos podemos morir. ¿Veis cómo encontramos señales por aquí? Y esto es, lo digo, aterrizamos en un planeta, vamos buscando cosillas. Dice que Aleus ha desaparecido, se desvaneció de la cueva lacustre, lo que está en el fondo del lecho del lago seco, en el polo norte. Hace varios días y no encontramos ningún rastro. Bueno, pues ahí tenéis nueva información. Suerte en familia, viajaste hacia aquí con amigui. Bueno, vamos contando sus historias. Está diciendo que necesitamos esa piedra. Y yo regresamos a la cueva y volvimos a observar esta roca. Y a veces está allí y a veces no. Planeamos volver a examinar la cueva lacustre. Pues nada, no. Ups. Hay mucho salto cuántico en el juego, ¿vale? Basado básicamente en que las cosas pueden estar aquí, pueden estar allí. Así que... Bueno, vamos a... A llevarnos este trozo de piedra. Y lo podemos llevar a la cueva, que ha dicho que está en el norte. No es bueno caer porque hay bastante... Hay una señal por ahí, pero no sé dónde. Ah, está allá arriba. Nada, vamos a ver si con la nave podemos subir hasta allá arriba. Y así veis a los Ventus que nos buscan por todo el mundo. Ah, vale, ya he visto el propulsor donde está roto además. Vamos a esconder esto. Vale, yo creo que la nave ya la tenemos reparada. Así que vamos hacia arriba. Y si no recuerdo mal. Era allá arriba. Sí, ahí le tenemos. No quiero estrellar la nave, pero tampoco quiero meterme encima del tipo.
Como digo, el control con teclado y ratón es bastante mejorable. Voy a aterrizar encima del tipo, pero bueno, ya no va a quedar otro. Bueno, vamos a cogerlo con altura, como dice Rosalía. Ya que no me deja. No quiero aterrizar abajo, que no sé si voy a poder subir. Bueno, ahí lo dejo. Si pierdo la nave, bueno, ya volveré por ella. ¡No! Al final me caigo. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, no me deja salir. Pues nada. Que Dios diga. Ya está. No es tan difícil. Bueno, perdonadme que estoy aquí haciendo mis pinitos como piloto de Fórmula 1. Ya creo, ya está. En fin. Bueno, vamos hacia arriba. Menos mal que no hay mucha gravedad aquí. Pues nada, como veis, hemos utilizado esta, ¿veis? Esta señal para encontrar a un personaje, a un antiguo piloto que se quedó por aquí. Y vamos a hablar con él. Dices, tu primer lanzamiento salió bien y te doy la bienvenida a los gemelos del reloj de arena. Cuidado con la arena. Corné me pidió que actualizara las cartas estelares y que aquí me encuentro observando. Esto es uno de los mejores lugares del sistema solar para descubrir eventos astronómicos. Es curioso, pero hoy he visto un par de supernovas. Por lo general, tengo suerte si solo veo una. No pierdas de vista el cielo y quizás tú también tengas la suerte de avistarla. Y ahora le podemos preguntar lo que queramos. Por ejemplo, descubrir algo, cuéntame. En realidad no importa, no hay problema, descubres algo, que quieres hablar, dímelo. Bueno, pues nada, podemos ir hablando con ellos. Voy a pedir esto. Nada, ahí lo tenemos. El hombre está aquí tranquilamente. Podemos repostar. Podemos soltar el pergamino. Podemos asar un cacharrillo de estos. Sí. Cristian Torres es un juego de exploración, ¿vale? Así que nada, si lo quieres echar un vistazo, como bien dices, está en el Game Pass. Así que aprovéchalo. Bueno, es que podemos hacer esto, tampoco tiene mayor importancia. Tenemos los satélites que tiene el tío preparado. Vamos a soltar el pergamino aquí, la verdad es que no sé por qué lo vamos a soltar. No sé que luego nos haga falta. Y ahí le tenemos tocando su tamborcillo. Pero bueno, hemos encontrado a uno al menos. Y ahora a ver si somos capaces de entrar en la nave después de la que hemos liado antes. También podemos repostar aquí, o sea que no hay más problema. Pues nada, vamos a despegar otra vez. Sí, sí que tengo un mando inalámbrico. Si queréis lo conecto y lo probamos. Pero bueno, da igual. Si un poco el juego es lo mismo, que yo sea más o menos ducho, no cambia nada. Pero bueno, prefería que lo vieseis con teclado y ratón. Vamos a ir a esta estructura dentro de este planeta. Como veis, los planetas no son muy grandes, pero sí que están repletos de cosas. Hay un montón de estructuras, un montón de cosillas que podemos hacer. Así que, como veis, aunque no son muy grandes y el sistema solar tampoco, funciona bastante bien a nivel narrativo con todo lo que
con todo lo que tiene. Vamos a lanzar ahí un explorador. Bueno, vamos a ver si podemos entrar en una de estas cuevas. Y nos van contando más historias. Vamos a subir y bajar al pergamino. Y nos van pidiendo, pues, diferentes... Mira, el pergamino. Ahí va de todos lados. Esto es un laboratorio ultragenético. Pues nada, si hacemos lo que nos piden aquí con el traductor... Vamos viendo cómo lo van proponiendo, la estación de agujero blanco, todas esas observaciones amarillas, pues son para... Madre mía, ¿qué es esto? ¿Veis qué chulo? Un planeta que está echando arena. Sí, Ignacio Aguilar, el juego cuesta eso, cuesta 20 euros de lanzamiento, 24 creo en Xbox y... Y ahora mismo por 21 lo tienes en Epic Games, así que bueno, si lo quieres disfrutar y te gusta, pues lo puedes jugar. Y además está disponible también, como os decía, en Game Pass. Totalmente gratuito, lo podéis jugar desde ya mismo, así que bueno, si os apetece también. Deja entrar. Bueno, vamos a bajar. Creo que algo nos ha matado. Creo que no íbamos preparados para entrar ahí. Pero bueno. Dice Juanito Pérez que este juego se lo regalaron por ver el E3 el año pasado. Yo no lo veo ultra genérico el juego, para nada. O sea, al contrario. Veo que estáis comentando por ahí. Pero yo no lo veo así, vamos, yo lo veo precisamente lo contrario. Creo que es un juego que tiene muchas mecánicas bastante interesantes, bastante curiosas. Y lo dicho, para todos aquellos que seamos fans de este tipo de aventuras, un poco más narrativas, con esta estética tan bonita y con un montón de misterios. Aquí es que estamos yendo un poco rápidos porque, bueno, para que veáis un poco los planetas, un poco los viajes y cómo funciona. Pero realmente... Si te centras en ir un poco más despacio, en hacer todas las cosas bien, con tu ritmo. Ya digo, son 20 horas o así, así que está bastante, bastante bien en ese sentido el juego. Bueno, nos quedan 5 minutillos de directo. Así que vamos a ir a un nuevo lugar. El sol, os aseguro que no, porque nos achichorramos. Ya lo comprobé de primera mano. Espino oscuro, hemos estado antes. Vamos a ir ahí. Así vamos probando un poco todo para que veáis los planetas, el diseño de los escenarios y todo eso. Ah, dice ultra energético. Sí, sí, ultra energético. Vale, acepto eso. My4 Games. Así que sí, ultra energético sí que me parece. Vamos a ver este planeta, que como veis es casi todo gas, o al menos lo parece. A ver qué pasa cuando entremos, porque no, es una gaseosa. Oh, no vamos a dejar. Y os aseguro que llegar al sol no es buena idea. Este es el planeta del que veníamos antes. Este es el que estaba arriba. Iba echando como arena al otro. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Oh. Mira, hay una central ahí. Uf, el sol está muy cerca. Yo creo que no. Esta es la superficie. Pero había algún sitio ahí, pero veis que podemos llegar a cualquier sitio. Me imagino que si entramos en la arena nos va a matar. Pero bueno, ahí había un sitio que estaba bastante guay. Vamos a ver qué es. Mm.
Parece que son las ruinas de alguna antigua zona. Pero no parece que haya nada. Bueno, no parece que haya especialmente algo aquí. Así que vamos a volver otra vez a la nave. Au. Me he hecho daño ahí. Pues nada, vámonos. Vámonos a otro sitio. Vamos a ir a Lumbre, por ejemplo. Rocaterra parece como la luna. Incluso es como una especie de meteorito. Mira, vamos a ir ahí, que no hemos ido. Yo creo que con esto ya terminamos con el directo. Y nada, eso, espero que os haya resultado interesante, sobre todo. Ya digo, es un videojuego pequeñito, que llega a precio reducido, que lo tenéis disponible en Game Pass y también en Epic Games. Así que nada, si queréis echar una prueba, un vistazo. Uf, vamos a esquivar el planeta, que veo que nos estrellamos. El piloto automático a veces... Madre de Dios, no va a reventar. Vale, ¿veis? No debemos dejarle todas las cosas al piloto automático. Nos pueden pasar este tipo de percances. El piloto automático iba a destino al planeta de detrás. Y nos ha dejado la nave... Bueno, yo creo que con esto despegamos por lo menos. Mira, vamos a ver eso de ahí, por ejemplo. Vale, vamos a bajar aquí. Señal no identificada. Nos pone que es una cápsula de escape. Me resultó herido de gravedad por el impacto de la cápsula de escape. Tenemos una fortuna increíble. Es una buena noticia. Al menos sabemos que algo de las cápsulas 2 o de la cápsula 3. Bueno, y veis que no va contando la historia. Vamos a seguir un poco para que lo veáis. Pero sí que parece que ha habido un accidente. Tenemos nuestra nave. Y a ver si podemos subir. Pero bueno, yo creo que con esto os habéis hecho una idea más o menos clara del juego. El mejor o peor pilotaje de la nave. Pero yo creo que os sirve para entender un poco de qué va. Aquí veis que de repente hemos aterrizado en una zona del planeta, hemos descubierto unas instalaciones alienígenas, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué hay por aquí, qué nos podemos encontrar. Como veis, vamos a traducir esto. Y un poco esa es la dinámica... del juego. Ah, estaba leyendo algún comentario por ahí. Veis que se ha desbloqueado. Se ha roto el puente. Y bueno, pues nada, voy a resolver misterios. Así que lo dicho.
Espero que os haya gustado el directo, ¿vale? Que si lo tenéis en Game Pass, si sois propietarios del servicio de Microsoft, le echéis un ojillo, lo disfrutéis también, porque yo creo que va a merecer mucho la pena. Y eso, creo que esta semana la gente de Game Pass está de bastante enhorabuena con el tema de los videojuegos, porque ayer estuvimos probando, si no habéis visto el directo, podéis echarle un ojo, ayer estuvimos probando también Bastard Void, así que bueno, si tenéis el servicio podéis echar un vistacillo a los dos, son propuestas diferentes, pero la verdad es que son muy divertidas. Así que con esto me despido y nada, espero que os haya gustado, que disfrutéis de estos directos para conocer nuevos videojuegos y nos vemos muy pronto en otro directo aquí en Vandal. Ya sabéis, no olvidéis darle a like si os ha gustado el directo, dejar un comentario, dejar la campanita activada porque viene el E3, así que no os podéis perder nada. Lo dicho, un saludo y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome. Chao.